La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, amigos de Landatel. Soy Diego García, Product Manager. Hoy tenemos un webinar con un fabricante que es de todos conocidos, que es Panasonic. Panasonic es un gigante a nivel mundial, tanto en comunicaciones como en multimedia, de todas las ramas que tiene, de todas las verticales que toca. Hoy vamos a hablar sobre todo de la voz IP, y dentro de la voz IP vamos a hablar de la centralita híbrida IP, la HTS32. Entonces, la HTS32 está pensada sobre todo para pymes. Es una centralita que te ofrece todas las ventajas de las grandes centralitas, pero a un precio económico y con unos recursos que se amoldan perfectamente a este tipo de empresas. Para explicarnos este producto, hemos invitado hoy a David Cantón, responsable del departamento de sistemas. Como siempre, yo os invito a que vayáis haciendo las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación de David, para que luego, cuando hagamos el turno de preguntas, todo pueda ser más fluido y no haya retrasos. Entonces, dicho todo esto, buenos días, David. Buenos días, Diego. Bueno, pues si te parece, te paso el control y somos todo oídos. Perfecto, muchas gracias. Vale, te paso el control ahora cuando veamos tu pantalla. Eso es, me lo decís, por favor, y entonces. Sí. Ya estoy viendo un PowerPoint que tienes puesto. Vale, perfecto. Pues lo ponemos al principio. Bueno, pues buenos días a todos. Como bien ha dicho Diego, soy David Cantón, soy el responsable de la parte de ingeniería PBXI para España y algún otro país, que hacemos alguna colaboración a nivel europeo. Deciros dos cosas. La primera, agradecer a Landatel, a Diego, por supuesto, el esfuerzo que han hecho para que hoy podamos estar aquí en este webinar, que espero que sea de vuestro provecho. Vamos a hablar, como bien ha comentado, del HTS32, una central que hasta ahora Panasonic no tenía para cubrir, como veréis, el nicho de baja capacidad, donde teníamos un hueco a nivel de fabricante porque nos hemos dedicado más bien a la parte de SOHO y hemos dejado siempre de lado la parte de microSOHO, que es la propuesta que os queremos hacer hoy. La segunda cosa que os quiero decir, se lo he comentado Diego esta mañana, es que estoy constipado y espero que eso no me impida en algún momento que vamos a tener que hablar durante unos 45 minutos aproximadamente, pues no me gaste nada, no me juego una mala pasada. Simplemente pediros disculpas si eso sucede, espero que no, y simplemente pues vamos allá. Bien, ¿por qué tenemos la HTS32 en el mercado y por qué consideramos que es un producto con una gran fuerza para nuestro mercado en España? Aquí tenéis un breve resumen de lo que pensamos que puede ser o pueden ser los puntos de interés que haga más vendible y más atractiva esta máquina a nivel de ventas. Lo primero que tenemos es que es una máquina que podemos llegar hasta 24 extensiones, es una máquina híbrida, podemos llegar a 24 extensiones sumando la parte analógica y la parte IP. Si sumamos la parte IP y la parte analógica, a nivel de extensiones vamos a conseguir esa capacidad, teniendo en cuenta, eso sí, que la máxima capacidad a nivel de extensiones SIP es de 12 equipos, 12 teléfonos SIP. Es una máquina que lo veréis, su gran punto fuerte es que no se licencia, viene con todo. Es decir, todo lo que aquí veáis, todo lo que aquí se explique, está directamente de serie, salvo alguna pequeña excepción que llegado el momento os lo explicaré. Es decir, tenemos buzón de voz, tenemos envío de email de los mensajes en formato WAP, tenemos router integrado, tenemos punto de acceso de acceso Wi-Fi, tenemos una operadora automática, tenemos una serie de y muchas más cosas que todas vienen de serie. Eso nos va a dar muchísima fuerza para ofrecer un all-in-one, es decir, todo en uno, que en ese mercado, digamos así, IT de baja capacidad, este tipo de soluciones integradas y compactadas tiene mucha fuerza. Segunda cosa, el segundo punto fuerte que consideramos atractivo para el usuario, lo tenéis arriba a la derecha, lo que llamamos el Bring Your Own Device, es decir, trae tu propio equipo. ¿Qué significa esto en palabras mundanas? Pues que podemos conectar cualquier dispositivo SIP en nuestra máquina.
tanto nuestros teléfonos propietarios, como os enseñaré después, como cualquier dispositivo de otro fabricante. Digámosle Mediafinco, digámosle Sifoner, digámosle cualquier dispositivo que se pueda conectar al equipo. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros podemos venir con nuestro iPhone, podemos venir con nuestro equipo Android, con nuestro smartphone de cualquier fabricante, y si tenemos un cliente SIP, lo podemos conectar a nuestra máquina sin ningún problema. Una cosa importante, no está en esta presentación, estará justo casi como epílogo a la presentación que os haré aquí ahora en otra presentación aparte. Tenemos desde hace un par de meses nuestro propio teléfono o cliente SIP para Android y para iOS de Panasonic, y veréis que aparte de tener un precio excelente, tiene un montón de prestaciones, entre ellas, por ejemplo, videoconferencia, que soporta esta central, aunque es muy pequeña, y que, si más cabe, harán el producto más atractivo. Es una máquina que es SIP pura también, es decir, como veis abajo a la izquierda, tiene trunk SIPs, podemos llegar hasta 6 concretamente, pero no olvidamos también que si queremos, si interesa por algún motivo en especial, podemos tener también hasta 8 trunks, 8 líneas analógicas. Pasa un poco como a nivel de extensiones, así como a nivel de extensiones se ha indicado que la capacidad máxima son 24 extensiones, 12 de las cuales como máximo pueden ser SIP, a nivel de trunk SIP ocurre lo mismo. La capacidad máxima son 8 líneas, 8 trunks, de los cuales como máximo 6 pueden ser SIP. Eso lo veremos también. Y por último, deciros que perdón, por último deciros que esta máquina soporta sobre SIP protocolo de vídeo H.264. ¿Qué significa esto? Significa que podemos conectar dispositivos como extensión SIP que soporten ese protocolo, y voy a poder establecer audioconferencias y videoconferencias, por supuesto, tanto locales como remotas, utilizando teléfonos SIP que soporten audioconferencia y vídeo, bueno, en este caso videoconferencia a través de H.264. También lo veremos. Eso es un breve resumen, una introducción para que veáis de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los conceptos claves del concepto de producto de la HTS? Pues lo que os he comentado, central híbrida, con la capacidad de tener líneas analógicas y SIP, y con la posibilidad de tener extensiones analógicas, extensiones IP, la capacidad que os he comentado, perdón, y la posibilidad de conectar smartphones, lo que habíamos dicho antes de trae tu propio dispositivo. Podemos conectar cualquier cliente, por supuesto, intentaré convenceros de que utilicéis el nuestro que tenemos, como os he dicho, hace un par de meses. Podéis conectar, como os digo, cualquier dispositivo smartphone al equipo a través de una extensión SIP. Puntos fuertes también, sin tener en cuenta la capacidad multidisciplinar, podríamos decir, a la que es capaz de llegar esta máquina, pues todo lo que lleva de serie sin ningún tipo de licencias. Lo podéis ver a la izquierda de la slide. Tenemos la posibilidad de tener una operadora automática. Tenemos la posibilidad de tener un router integrado, como os he dicho, con Wi-Fi. Tenemos la posibilidad de tener el envío de email vía formato WAP a través de un cliente de correo que lleva electrónico, que lleva la máquina de serie. Lo que ya os he indicado, tenemos la posibilidad de tener hasta 6 líneas SIP y 12 extensiones SIP puras. Es decir, esta máquina se puede comportar como una máquina SIP pura o IP pura, si queréis, pese a que es híbrida. Es plug and play, en gran parte, ya os lo enseñaré a posteriori. Si utilizáis nuestra gama de teléfonos HDV, la que fabricamos nosotros, esta máquina es instalar y conectar. Se autoprovisionan y se autoconectan los teléfonos al HTS sin tener que hacer nada. A nivel de programación, es una máquina que está basada en web. Es decir, no hay ningún programa que se instale en el PC, sino que esta máquina es propiamente ella un servidor web que a través de un PC como cliente me va a servir una página para programarla. Como os he dicho, la gracia es que todo lo que tengo viene de serie, a excepción de las líneas y las extensiones analógicas en el caso que necesitéis de ellas. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a que la máquina de serie sí que viene con 6 líneas SIP y con 12 extensiones SIP sin tener que licenciar. Vienen de serie, las podéis utilizar a discreción, pero a nivel analógico, entiendo que por el perfil de usuarios al que sois, a los que me estoy dirigiendo, va a ser un poquito más
un poquito menos importante, perdón, esto que os voy a contar, de serie viene con 4 líneas analógicas y 8 extensiones analógicas. Si queremos llegar solo en analógico a 8 líneas y 24 extensiones, como os indicaba hace un rato, necesitaría ampliar esas líneas y esas extensiones con tarjetas. Pero es lo único que necesitamos para llegar a una capacidad analógica que de serie son 4 líneas y 8 extensiones. Si queremos llegar a 8.24, lo haré con tarjetas. Pero de serie, imaginemos, viene con 6 líneas SIP, con 4 líneas analógicas, con 12 extensiones SIP y con 8 extensiones analógicas, sin comprar más que la propia máquina. Eso está muy bien. ¿Qué queremos hacer? Queremos rellenar, queremos atacar, queremos conseguir una parte de mercado de baja capacidad, donde ahora mismo nosotros no teníamos ninguna opción porque simplemente no teníamos producto. Si os fijáis en la parte derecha, donde veis otros productos que no conocéis y que por vuestro perfil tampoco conoceréis, si os fijáis en la parte derecha, para campos o mercados medianos, grandes y muy grandes, lo tenemos cubierto con otro tipo de producto que queda fuera del abasto de este seminario. Pero si os fijáis en la izquierda, tenemos el HTS32, que es la máquina que queremos utilizar para aquellos clientes a los que esperemos que vosotros tengáis acceso, donde los requerimientos a nivel de IP, SIP, son grandes, porque se necesitan, pero las capacidades son bajas. Ese es el mercado al que queremos llegar. Mercado IT sin demasiadas pretensiones a nivel o sin demasiadas prestaciones a nivel de central. Es decir, comparando un HTS32 con el resto de máquinas que veis a la derecha, no en capacidad, que está claro que es mucho menor la capacidad, puesto que estamos hablando de un mercado de micros, ojo, como os explicaba al principio, pero pensando en términos de prestaciones, que es lo otro que es importante, la HTS32 es un equipo con mucha menos capacidad de prestaciones que las máquinas que veis a la derecha de la slide. Esto es porque su precio, por supuesto, es mucho más inferior, y esto es porque el mercado objetivo al que se quiere dirigir este producto es un mercado que piensa más en precio que en prestaciones propiamente dichas. Aunque hay muchas prestaciones, no son ni de lejos las que tienen las máquinas que tenéis a la derecha. ¿De acuerdo? Ese es un poco el concepto a nivel de venta. Como resumen de todo lo que os acabo de decir ahora mismo, podéis ver aquí un cuadro resumen que os irá muy bien a nivel, si me permitís la palabra más coloquial, de chuleta. Podéis ver aquí más o menos todo lo que os he explicado. Justamente abajo tenéis una tabla donde se os dice todo lo que viene de serie y que ya os he comentado. Simplemente indicaros, todo ya os lo he dicho, lo que veis aquí, simplemente indicaros dos cosas. La primera, que la máxima capacidad a nivel de canales de operadora automática y de buzón de voz son 4 canales compartidos, es decir, la DISA u operadora automática y el buzón integrado de voz para que me dejen mensajes en mi extensión se comparten, es decir, si estoy gastando 2 canales con la DISA, me quedan 2 más también para la DISA o para el buzón de voz. Podéis ver también que a nivel de SIP son 6 líneas, como os había comentado, 6 líneas que vienen de serie, pero ojo, dependiendo perdón, del códec que utilicéis, 711 o 729, más compresivo, menos compresivo, dado que el DSP integrado que lleva la máquina tendrá que hacer un esfuerzo mayor para hacer una compresión mayor, el número de líneas es menor en el caso de que utilicemos 729. Esto es, como podéis ver, 4 versus 6 líneas cuando utilizamos G711. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poco el resumen de lo que hace la máquina a nivel capacidad. A la derecha podéis ver las 3 tarjetas de opciones que os había comentado anteriormente, analógicas, para poder llegar a las capacidades de 8 líneas y 24 extensiones. Es decir, llevamos 4 líneas de serie. Si quiero 8, tendría que poner la tarjeta que veis a la derecha, el COD 4.
Si quiero llegar a 24 extensiones analógicas, tendría que poner dos SLCs 8 para llegar a 16 más 8 de serie, 24. Y si quiero un portero electrónico, un abridor, perdón, si quiero un abridor, si quiero un portero con dos porteros y dos abridores para abrir la puerta con el típico portero de dos hilos, necesitaría la tarjeta DPH2 que también veis a la izquierda. Derecha, perdón. En la parte superior podéis ver la gama de teléfonos que podemos manejar a nivel SIP. Y querría, me gustaría, aunque no sea en esta presentación objetivo de ello, pero sí que me gustaría de que pudierais ver los cuatro tipos de teléfonos que actualmente estamos manejando. Es el HDV130, el 230, el 330 y el 430. Son los cuatro modelos que estamos manejando. Estos modelos los solemos presentar en otros webinars mucho más verticalizados a este tipo de producto. Aquí simplemente lo que puedo deciros es que si utilizáis estos cuatro teléfonos, la central los va a reconocer y se van a autoprovisionar nada más arrancar la máquina. Os puedo decir que a la derecha tenéis el 130, que es el modelo más low-end, más baja gama, y vamos subiendo hacia la izquierda con el modelo 230, que es el modelo de operadora. Tiene 12 teclas por dos páginas, 24 teclas para monitorizar. Veis allí en el dibujo una pantallita. Esa pantalla es una LCD porque son teclas autoetiquetables. Podéis modificarlas vía software a través de la central. Estos teléfonos monitorizan el estado de otra extensión. Pueden haber teclas de línea, pueden haber algunas teclas de funciones. Es decir, es una central que con estos teléfonos en concreto me permite utilizar las teclas de monitorización que los teléfonos poseen. Y los dos últimos teléfonos que tenéis a la izquierda, el 330 y el 430, son teléfonos con pantalla grande, a color, de 4,3 pulgadas y táctil. El último teléfono tiene cámara y es el típico teléfono que utilizaríamos para establecer conexión de vídeo a través de H264, como os había comentado anteriormente. Veis dos cosas muy interesantes, también os las presentaré con más detalle luego, que son dos porteros SIP, el NTV 150 y el NTV 160, luego os daré más detalle de los mismos. Son dos teléfonos de indoors y outdoors, de exterior e interior, para poder conectarlos como extensión SIP y tener a través de ellos la posibilidad de no solamente tener un vídeo portero, sino poder llamar y que suene cuando pulso el pulsador una extensión SIP o analógica y que la extensión SIP o analógica pueda con una serie de teclas y tonos de TMF abrir el relé que incorpora de serie este portero. Con que es una máquina que tiene su propio acceso Wi-Fi, si queréis podéis conectar PCs o smartphones vía Wi-Fi con un cliente SIP en su interior, es decir, con un Phoner, con un MediaFive, con nuestro SIP Panasonic Mobile, que es lo que quiero enseñar después. Es decir, podemos tener una amalgama de dispositivos súper amplia con una central que de serie ya me permite conectar hasta 12 extensiones SIP de cualquiera de los tipos que estéis viendo en pantalla. Y por supuesto, lo veis un poco más abajo, justo debajo de los terminales SIP. Está claro que al tener extensiones analógicas puedo poner teléfonos regulares o faxes. Os informo que tanto las líneas como las extensiones analógicas permiten a través de FSK tener Caller ID, tanto para las líneas como para las extensiones. Esto es identificación del usuario llamante. Para que veáis también cómo crecemos a nivel de SIP y a nivel de extensiones, muy rápidamente, no me quiero extender demasiado, simplemente podéis ver aquí dos gráficas en la parte, dos tablas, perdón, en la parte superior, que hablan de máxima capacidad combinatoria a nivel de líneas y máxima capacidad combinatoria a nivel de extensiones. Si os fijáis en la parte pseudo superior izquierda, veis que las líneas SIP utilizando 711, como se había anunciado anteriormente, tienen un máximo de 6. Dado que el máximo global de líneas son 8,
podríamos tener en ese caso particular que tengo seis líneas SIP, como máximo podría tener dos analógicas que me suman ocho. Podría, como veis, ir decreciendo en líneas SIP y aumentando en líneas analógicas hasta llegar al extremo que es 0 SIP, 8 analógicas. ¿Qué ocurre en el caso particular de que utilice 729? Y aquí quiero haceros mucho hincapié. Lo que ya os he dicho anteriormente, en el caso de que utilice 729, el máximo de líneas son 4 IP, pero el máximo global, contando las analógicas, ya no es 8 como en 711, sino 6. Es decir, en el momento que utilice una sola línea SIP en 729, paso la capacidad máxima global de líneas a 8, de 8, perdón, a 6, que es el ejemplo que veis a la, en la parte superior derecha. Es decir, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, es decir, 6 máximo. Efectivamente, en el momento que tenga 0 líneas SIP, el máximo vuelve a ser 8, como veis en esa parte derecha. Y a nivel de extensiones, es muy sencillo. El máximo, que lo podéis ver justo debajo de las líneas, el máximo son 12 líneas SIP y puedo combinar cualquier número de líneas, no excediendo nunca 24 en total con analógicas y con digitales. ¿De acuerdo? Perdón, analógicas y SIP. Luego abajo veis los tipos de tarjeta que ya os he anunciado. Perdón, no entro mucho en detalle. Ventajas que tenemos versus otros competidores, como podéis ver abajo a la izquierda, perdón, abajo a la derecha, pues cosas interesantes. Tenemos una flexibilidad IP analógica que otros fabricantes no tienen, porque podemos llegar hasta un máximo de 24 extensiones analógico o 12 SIP, cosa que otros fabricantes no tienen. Tenemos el router integrado que otros fabricantes no tienen y muchos fabricantes no incorporan el terminal de vídeo, es decir, muchos fabricantes de este tipo de central tan pequeña no permiten H.264 con extensiones SIP. ¿De acuerdo? Aquí no quiero entrar mucho en detalle en esta slide, pero sí que os quería hacer hincapié para que luego os lo miréis tranquilamente, y es que en rojo os he señalado lo que nosotros creemos que son los puntos más fuertes versus otros competidores. Si tenéis que luchar contra ellos, que son, por una parte, la capacidad IP. Ningún fabricante tiene esa combinatoria analógico SIP de serie. Los puertos de operadora automática y de correo vocal, que son cuatro puertos compartidos para las dos cosas y que viene de serie. El portero opcional, que puede ser el portero, me refiero, abridor, que puede ser analógico con la tarjeta que os he enseñado antes, o SIP si utilizáis un NTV. Perdón. La parte de router y wifi integrado, que en el caso de otros fabricantes pues no lo tienen, nosotros sí. La parte de vídeo, que otros fabricantes no tienen. Y una cosa interesante que aquí quizás no quede muy clara y no la podéis ver, es la parte de los puertos LAN WAN. Dado que esta máquina de serie lleva un router integrado, si tenéis la máquina algún día en vuestras oficinas y la podéis ver, veréis que tiene tres puertos. Dos están configurados como puertos LAN y uno como WAN para conectar allí el router si queréis. Pero podríais llegar a convertir uno de los puertos LAN también en puerto WAN para, por ejemplo, a través del router que tenéis integrado, llevar el tráfico de datos por el WAN 1, por ejemplo, y el tráfico de voz por el WAN 2. Porque esta máquina, al llevar router integrado, puede dirigir el tráfico, perdón, por diferentes puertos como queramos. ¿De acuerdo? Pues esto lo tenéis de serie. También os he puesto un esquema de red para que veáis todo lo que le podemos conectar al equipo. Prácticamente os lo he dicho todo. Simplemente haceros un breve hincapié en la parte izquierda de este esquema, que me gustaría que tomaseis buena nota porque también es un punto fuerte que hasta ahora no lo había comentado. Y es que podemos conectar remotamente sin VPN, por supuesto, también con VPN, aprovechándose de la seguridad del IPsec, pero también sin VPN, dada la facilidad que me va a representar, podemos conectar, como os digo, sin VPN
equipos remotos. Cualquier equipo remoto me refiero a un HDV de nuestra propia marca, un teléfono smartphone de nuestra marca o de terceros, teléfonos SIP de otros fabricantes, etcétera. ¿A qué me refiero cuando hablo de Media Gateway Relay? Me refiero a que puedo conectar remotamente en otra WAN o en otra sede remota equipos que mi máquina va a identificar y registrar, hablo siempre de equipos o extensiones SIP, me va a identificar por la MAC del equipo remoto. De manera que me ahorro el tener que utilizar routers con VPN, quizás más caros y con más dificultad para programarlos. Sacrificaría algo la seguridad, puesto que en este caso no tendría la potencia de encriptación que tenemos a través de IPsec y VPN, pero que sepáis que esa posibilidad existe. Bueno, simplemente para que sepáis un poco los puntos fuertes, os lo he resumido antes. Os dejo aquí una pequeño resumen de todo lo que hace la máquina y que ya he comentado, ya lo habéis visto antes. Wi-Fi, sí, todo de serie, correo vocal, envío por email, vídeo, etcétera. Aquí está simplemente para vuestra consulta si lo necesitáis. Y aquí hay un poco un desglose de todos los puntos que yo considero que os van a facilitar las ventas. Por una parte, la bipolaridad que tiene esta máquina a nivel de troncal SIP y a nivel de líneas analógicas. Si tenéis clientes con las dos cosas, porque aún tienen faxes o equipos analógicos, podéis ofrecerle ambas cosas. Si es una persona, un cliente que quiere migrar a SIP, se lo vais a poder hacer también. Tenemos la DISA integrada, como os he dicho, me permite tener, como os he dicho, uso compartido de operadora más correo vocal, 2 horas, no hay más, son 2 horas inampliables. Ya sabéis cómo funciona la operadora automática, es un equipo que me va a permitir a través de diferentes menús que se pueden anidar, ir bajando diferentes niveles de concreción, pulse uno para hablar con Estados Unidos, como dice aquí en el ejemplo, 2 por Europa, 3 Asia, y ir bajando en niveles de concreción hasta llegar al grupo o personas con las que yo quiero contactar. Como os he dicho, gozamos de las facilidades de Transip, ahorro de costes, les voy a explicar yo cómo se venden los Transip, pero que sepáis que os va a permitir ofrecerlos también a vuestros clientes. Esto, con vuestro permiso, lo salto. Y aquí tenéis un ejemplo clásico o 3 ejemplos clásicos de lo que podemos ofrecer con el router integrado y el Wi-Fi a nuestros clientes. Caso 1, el de la izquierda, central IP pura. Imaginaos que tenéis un cliente que solo quiere trabajar con SIP. Pues podéis tener la máquina con el router del cliente, no con el nuestro, porque el cliente quiere utilizar el suyo, y con extensiones y líneas SIP. ¿Qué ocurre? Que dado que esta máquina tiene su propio router integrado, podríamos también utilizarla en el ejemplo del centro, que es la posibilidad de utilizar el Wi-Fi y el router de la máquina. Es el ejemplo central. Como podéis ver, no hay router existente, lo hemos quitado, hemos dejado el router nuestro y los equipos adyacentes, tanto mis extensiones como mis equipos de datos, PCs, servidores, etcétera, se han conectado a mi máquina utilizando el router existente en la máquina. Esto es así porque esta máquina de tan baja capacidad está pensada también, pues para, ya os lo he dicho al principio de la presentación, para empresas microsojo, donde no tengan nada. A lo mejor llegáis a un cliente que no tiene ni siquiera infraestructura de red. Pues si en esa infraestructura de red queréis poner el router que me va a permitir dividir el tráfico de datos y de voz en función de las necesidades del cliente, porque tenemos un router, valga la redundancia, que enruta, pues voy a poderlo hacer. Y el último caso que nos ocuparía sería el de la derecha,
sería en el caso de que solo quiera una central analógica. Muy raro hoy en día en el cliente que nos ocupa en España, porque más y más migra a IP, y yo creo que vuestros clientes y vuestro perfil es de ese tipo de cliente, perdón, pues podemos utilizarla como una máquina pura analógica, con líneas y extensiones analógicas y sin el router, una vez más el router fuera de la máquina. ¿Eh? Podéis tener los tres escenarios. Lo que os decía antes, punto fuertísimo, puedo tener, como podéis ver en este esquema, una sede, que es la que tengo en la parte derecha de la presentación, una sede con extensiones locales, que son las 101 y 104, que veis a la izquierda, a la derecha, y remotamente, sin necesidad de VPN, podríais tener una delegación con teléfonos remotos. Y podríamos hacer llamadas extensión a extensión utilizando la WAN y lo que os había comentado, el Media Gateway Relay. Podéis usar VPN, por supuesto, pero en este tipo de configuraciones donde seguramente el precio es importante, podéis evitaros la instalación de una VPN si queréis. Y lo realmente interesante, luego creo que en la siguiente slide sale, es que este tipo de configuración remota la podéis utilizar también para poder utilizar y establecer una videoconferencia, porque vía remota el teléfono remoto puede establecer una videoconferencia con el teléfono local que tenéis en el otro lado. ¿De acuerdo? En los otros lados, en las otras cajitas que tenéis a la izquierda, veis otros ejemplos, como por ejemplo el de acceder vía un softphone también remotamente, porque yo puedo acceder vía Media Gateway Relay también con softphone, no solamente con teléfonos SIP cableados, pues tenéis el ejemplo típico. Otra prestación que considero muy interesante en esta máquina es el Meet Me o el Reúnete conmigo, sería la traducción en castellano, que es algo tan sencillo como poseer un número de sala y internamente acceder a ella marcando dicho código o externamente acceder a la DISA, a la operadora automática, y sobre un mensaje que ésta me dé, poder marcar el mismo código y acceder remotamente a la sala Meet Me. Es el supervisor, como podéis ver, el que establece la conexión del Meet Me y que puede establecer una contraseña para acceder a ella. Es muy fácil, es simplemente marcar un código de Meet Me y un código de acceso, si lo queréis poner, y accedemos directamente a una sala de conferencias donde pueden haber seis usuarios al mismo tiempo y donde simultáneamente también pueden haber tres conferencias al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Muy, muy útil y muy sencillo. Por otra parte, lo que os he dicho, aquí lo explica con un poco más de detalle, podemos tener la posibilidad de tener un cliente SNTP en mi máquina, con lo cual puedo conectarme a un servidor de correo electrónico y cualquier mensaje de voz dejado en mi extensión se puede enviar por email en formato WAP a la cuenta de correo que yo haya designado para tal efecto. Insisto que esto es sin pago, sin instalación de licencias, directamente de serie. Imaginaos la potencia que tiene no solamente tener la posibilidad de escuchar el mensaje vocal llamando al buzón desde mi extensión, sino que también los puede recibir en formato WAP en mi cuenta de correo. Aquí viene el ejemplo de la videollamada que os había comentado hace dos slides, es decir, puedo establecer remotamente una videollamada entre dos terminales. Por supuesto, os he puesto el ejemplo con nuestro HDV430. Podría ser con otro terminal no Panasonic que soporte H.264 y esto lo podría hacer vía VPN, insisto, o con la facilidad del Media Gateway Relay que os he comentado anteriormente. Otro punto interesantísimo y muy fuerte también, la posibilidad de instalar los NTV, los porteros SIP 150 y 160 IN2 o IN2 respectivamente, que se instalan como una extensión SIP del HTS32. En este caso, podría tener un portero exterior, llamar pulsando su pulsador a una extensión o grupo de extensiones y contestaría una de ellas y con una
pulsación en el teclado vía de TMF podría abrir. Pero la gracia de este tema, por supuesto, es que puedo visualizar en pantalla del HTS, perdón, del HDV, si es un 430 o del terminal SIP que utilicéis, perdón, puedo visualizar el llamante que tengo exteriormente. Incluso puedo hacer monitoreo, aunque aquí no sé, bueno, sí, aquí sale, supervisión. Es decir, yo puedo llamar a la DTV y puedo visualizar sin que sepan que lo estoy haciendo, sin descolgar el audio, a la persona que se encuentra en el otro lado. Y luego con otra pulsación podría entonces hablar si me interesa. Es decir, puedo monitorizar sin ser escuchado. Plug and play. Casi ya para terminar. Si los terminales que utilizáis son HDV, conectándolos a la máquina con factory default, es decir, sacados de la caja, los teléfonos se autoprovisionan y pueden utilizarse directamente nada más conectarlos. En el caso de que los teléfonos no fueran HDV, me vería la obligación de tenerme que conectar a la página web del terminal y configurarlo con username, password, etcétera, antes de poderlo utilizar. Pero en este caso se emula de una manera muy sencilla con el HDV a lo que sería un teléfono regular, un teléfono analógico, es conectar y ya lo tengo como extensión del sistema. Si fuera un teléfono no HDV, no podría. Brevemente, el mantenimiento es vía web, lo haría remotamente conectándome a la máquina, redirigiendo los puertos de acceso a la consola web como yo decidiera. Y en ese caso podría programar la máquina vía web. Los ejemplos de uso, con vuestro permiso, los voy a saltar porque, según tengo entendido, esta presentación se encuentra ya colgada en el servidor de Landatel y podéis disponer de ella a discreción. En todo lo que viene a partir de aquí son ejemplos de uso, es decir, almacenes, bufés de abogados, clínicas dentistas, etcétera, etcétera, con diferentes usos de extensiones remotas, extensiones locales, etcétera, videoportero, etcétera, etcétera. Seguramente escenarios que conocéis mucho mejor que nosotros, por lo tanto, me salto esta parte y dispondréis, no os lo voy a mostrar más que la primera slide, dispondréis de un extenso apéndice donde podréis consultar, si así lo deseáis, todas las características a nivel más profundo de, como podéis ver aquí, un pequeño avance pues de DISA, de interfono, de códex, etcétera, de todas las prestaciones que tiene esta central a nivel de tarificación, a nivel de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si me permitís, voy a conmutar la presentación. Perdón, voy a cambiar a una presentación diferente porque quiero hablaros del Mobile IPSOFON de Panasonic, que es una novedad y por eso está en una presentación aparte, que me gustaría compartir con vosotros justo en unas cuantas de las transparencias que os voy a enseñar. ¿Qué me ofrece el Mobile IPSOFON? Me ofrece la posibilidad, de Panasonic, por supuesto, me ofrece la posibilidad de conectarme a la HTS como una extensión SIP más a través de MRG, si queréis, y utilizando, si también es necesario, conexión videoconferencia. Es decir, este producto, como los HDV 430, me permiten utilizar las características de vídeo a través de H.264 contra la HTS. ¿De acuerdo? Entonces, permitidme que me salte transparencias porque no son de la HTS propiamente dicha. Quisiera directamente estar aquí, en esta presentación de aquí. ¿Qué puntos fuertes tiene? El primero, es conmutable automáticamente de nivel local a nivel remoto. Sin tener que hacer nada. Es decir, si me encuentro en la LAN de mi cliente conectado al HTS y tengo que irme fuera de la oficina porque
tengo que estar en otro cliente, el terminal con la aplicación conectada se da cuenta y automáticamente conmuta a la IP de WAN, de forma que si a partir y se conecta vía MRG o vía VPN, de manera que si a partir de ese momento el cliente se encuentra fuera de la oficina, podrá seguir recibiendo llamadas a través de su SIP mobile, softphone, sin que él tenga que hacer ningún cambio en la en el equipo, en la aplicación. Entonces, lo que os comentaba antes, lo tenéis aquí en la parte super, inferior izquierda, que es la HTS32. Lo demás es lo mismo, pero con equipos que no conocéis actualmente. Como podéis ver, puedo tener un HTS con terminales cableados y también con mi mobile softphone, que puede estar dentro o fuera de la red local, y automáticamente el terminal, el teléfono, se va a dar cuenta de que se ha movido de la LAN a la WAN. ¿Qué os tengo que decir con este, con este ejemplo que veis aquí? Pues bien, la gracia de tener el IP softphone en nuestro equipo es que lo vais a logar contra la HTS, pero también contra un servidor de Google o de Android, dependiendo de la aplicación que estéis usando, porque como os he dicho, la tenemos ya disponible en iOS y en Android. Como os digo, dependiendo de contra qué aplicación, contra qué servidor os estéis conectando, vais a ser autenticados, vuestro terminal se va a autenticar contra la central, pero también contra esos servidores. Con lo cual, lo que os quiero decir con esto es que en el caso de que utilicéis el mobile softphone, siempre tenéis que tener conectividad de la HTS y del mobile softphone a Internet, porque son estos servidores los que controlan y conservan las licencias de los diferentes mobile softphone. Se hace una especie de binding, es decir, se asocia una MPR a un mobile softphone. Pero ese control de ese binding lo tienen esos servidores. Y de ahí que tengamos que tener, en estos casos en concreto, yo no, normalmente entiendo que siempre lo habrá, pero más en estos casos, conectividad con Internet. Os tengo que decir que este es el único caso, el único, único caso, en el caso del SIM Mobile Softphone, en el que necesito licencias. Es decir, en el caso que yo necesite un mobile IP softphone, voy a necesitar comprar licencias de este producto. Es el único caso. En los otros casos que hemos visto de extensiones SIP de cualquier tipo, el HTS no van a ser necesarios. Pero en el caso concreto del IP softphone, sí. Y os debo decir otra cosa. Este producto, en otras máquinas más avanzadas, tiene el servicio push. Yo puedo tener la aplicación cerrada y si alguien me llama, se me va a notificar y yo, abriendo la aplicación, viendo la notificación, voy a poder conectarme y rellamar. Bien, pues en el caso del HTS32, que es una máquina mucho más simple que las sus hermanas mayores, el servicio push no lo tenemos, ¿de acuerdo? No vamos a poder utilizar ese servicio. Y por último, ya para acabar, en el caso que queramos utilizar el Mobile SIP Softphone con nuestra HTS32, la máquina debe ser 1.7, su versión de firmware debe ser 1.7 posterior. ¿De acuerdo? Lo demás son especificaciones que no os voy a mostrar. Simplemente sí que me gustaría acabar enseñándoos algunas de las pantallas de la aplicación. Es muy amigable. Podéis ver el dial pad, es decir, la matriz para llamar. Os tengo que decir que puedo compartir la agenda de mi móvil y o la agenda propia que yo me puedo hacer en la aplicación. Es decir, podría abrir mi aplicación y abrir entonces desde mi aplicación la aplicación de mis números móviles. Y cuando yo llame a través de ellos, podré utilizar
los trunks de la HTS32, puesto que estoy registrado como una extensión. Puedo ver llamadas entrantes y salientes y, como podéis ver a la derecha del todo, puedo establecer videoconferencias hasta a 3. Es decir, aquí es a 2, me veo yo, me veo al llamante, y si hiciera una conferencia a 3, vería otra pantallita más con el siguiente interlocutor. ¿De acuerdo? Y eso es todo, ¿de acuerdo? Aquí hay una comparación, pero que ya nos muestro. Eso es todo lo que os quería contar en la jornada de hoy. 45 minutos, me he ajustado más o menos al tiempo establecido. Si tenéis cualquier duda o tenéis alguna pregunta que hacer, pues es un buen momento, sería un buen momento para hacerlo. Y simplemente daros las gracias por vuestro tiempo. Espero que haya sido provechoso, que os haya gustado, o al menos hayáis podido entender la filosofía y dónde poder vender esta máquina. Y sin más, daros las gracias a todos por este tiempo que hemos compartido. Bueno, David, muchas gracias a ti, sobre todo De por nada. esta magnífica presentación. Sí que hay un par de preguntas y si te parece te las voy a ir haciendo. Sí. Hay un par de preguntas sobre VPN, si quieres te las voy a resumir un poco. Me Sí. preguntan sobre todo, si ya hay un servidor VPN dentro de la empresa donde se va a instalar, ¿en qué punto pondrías el servidor y si se puede poner o si se puede utilizar el router que viene incluido como propio servidor VPN? Exactamente. El servidor, el router nos va a permitir establecer QoS, es decir, dado que es un router que es un pequeño paréntesis, ahora contesto la pregunta. El router soporta QoS, no soporta VPN. El QoS lo puede permitir porque lo que hace el router es simplificar, dividir voz y datos en la máquina, puesto que es un equipo que está pensado para gente que no tiene nada. Con lo cual, si hay una red de voz y datos mezclada, pues vamos a poder priorizar y taguear el tráfico de voz y de datos. A nivel de VPN, desgraciadamente, respondiendo a la pregunta, como he comentado, no soportamos VPN en ese router. Y en el caso de querer poner un router que soporte VPN con la HTS, este debería conectarse a la boca WAN que ofrece el router. Porque nuestro equipo, al llevar boca WAN, todo lo que tiene que ir fuera de la central con IP pública, ya sea un router de la empresa que no utilicemos el nuestro, o ya sea un router en modo bridge, porque estoy utilizando el mío propio, el de la WAN, se tiene que conectar, respondiendo a la pregunta concretamente, a la boca WAN de la HTS32. Muy bien. Si yo ya tengo una centralita y quiero irme más allá de la capacidad que has comentado, ¿se pueden unir varias centralitas o tendría que pasarme una central a una centralita superior? Habría que pasarse una centralita superior, porque este producto es muy, muy simple y pretendemos atacar un mercado, con todos los respetos, con necesidades más humildes y por eso vamos muy a precio, ¿no? Es un precio muy ajustado y no permite la anidación y el crecimiento concatenado. Muy bien. A la hora de configurar el teléfono, opciones como los desvíos automáticos se configurarían desde el teléfono, desde la centralita o independientemente. Muy buena pregunta. Desde las dos, se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer desde el terminal, se pueden hacer desvíos desde el terminal directamente, programándolos, o la máquina, no os lo he comentado en la presentación, es un buen momento para decirlo, la máquina posee un portal de usuario también. Es decir, cada usuario puede tener un portal para conectarse a la máquina y poder hacer cambios en su propio perfil. Entre ellos está el perfil del desvío. Es decir, yo me puedo conectar local o remotamente a la máquina y hacer cambios en mi perfil. Desvíos, no molesten, lo que yo cambio de nombre, pequeñas cosas que se pueden hacer también, por supuesto, a nivel de instalador, pero que el propio usuario se puede hacer. Y si quiere hacerlo a nivel manual desde el terminal, también se puede hacer. Muy bien. ¿Cuál es la capacidad máxima simultánea de extensiones remotas en Media Gateway Relay, así como llamadas remotas con videollamada? En los dos casos es la misma, son 8 llamadas,
Es decir, nosotros remotamente podemos tener 8 terminales y esos 8 terminales remotamente pueden estar hablando simultáneamente. En el caso de que queráis instalar un noveno equipo remotamente vía WAN, no os dejaría, porque el máximo es 8. Y a nivel de vídeo, lo mismo. Podrían haber 8 extensiones hablando vía videoconferencia con 8 otras 8 extensiones. Muy bien. ¿Cuántos operadores sí podemos utilizar con los trunks del equipo? Dos, solo dos, y tienen que ser diferentes. Es decir, así como en una central superior podéis tener 20 cuentas diferentes, en el caso de la, perdón, en el caso del HTS, el sentido común me diría que si tengo 6 trunks, podría tener 6 operadores distintos. Pues no, en este caso puedo tener 6 trunks, pero deberían pertenecer a 2 operadores distintos. Por ejemplo, 3 trunks a un operador, 3 trunks a otro, o los 6 trunks al mismo operador, o 5 y 1, pero solo a 2 como máximo. No pueden haber 3 cuentas diferentes, tienen que ser 2 máximo. De acuerdo. Has hablado cuando hablabas del sofón, has hablado de las versiones que Sí. tenían que tener los teléfonos clientes. ¿Hay alguna versión que limite a la centralita? Por ejemplo, si alguien ya tiene una centralita HTS32, ¿tendría que actualizar o...? Sí, si queremos utilizar los softphone SIP, los nuestros, los de Panasonic, necesitaríamos actualizar la máquina a la versión 1.7. Actualmente estamos en la 1.9, ya hace 3 meses, con lo cual es bastante complicado que recibáis máquinas que no sean 1.9, 1.8 o 1.7. Pero si recibís una máquina inferior, debería actualizarse a mínimo 1.7 para poder utilizar el C-Mobile Softphone. Para el resto de prestaciones, cualquier versión es buena, pero para este producto en concreto, dado que ha salido precisamente hace poco, pues la máquina no tenía la versión que permitía el uso del mismo, con lo cual hay que actualizar. Es el único caso. Muy bien. Otra vez volviendo a la transferencia de llamadas, me preguntan, cuando se transfiere una llamada a extensión, ¿se transfiere el identificador y el del llamante original o del que te transfiere la llamada? Ya que te transfiere la llamada. ¿Se podría alterar esta configuración? No, no se puede. Vale. Bien. Sí, buena pregunta. ¿Hace falta licencia para el sisofón o está incluido en la máquina? Para el sisofón Panasonic, sí, para el resto de sisofones están incluidos en la máquina. O sea, no, no, esta máquina no lleva ni una sola licencia, a excepción de lo que he comentado. Cuando queramos utilizar un SIP Mobile Softphone de Panasonic, el nuestro, deberíamos licenciarlo en la web de Panasonic para poderlo utilizar. De todas formas, os digo una cosa, ya que me haces esta pregunta, Diego, y es que en casos como MediaFive, si quiero usar 729, necesito una licencia. En el caso de otros fabricantes de SIP Softphone, si quiero tener videoconferencia, necesito una licencia. En el caso de nuestro mobile, es una licencia que son, creo recordar, 12 euros PVPR y ya tienes 729, videoconferencia y otra serie de prestaciones ya directamente con un solo precio. Muy bien. Cosa que en Bueno, otros fabricantes no es así. vale, muchas gracias. De Bueno, pues nada. muchas gracias por este webinar. Simplemente decir a los asistentes que, bueno, por supuesto, estas presentaciones os las compartiremos. Una de ellas ya la pusimos en el anterior webinar que hicimos sobre este temario, en el email que os mandamos a todos agradeciendo la asistencia. Os volveremos a poner el enlace para que no tengáis que buscarla. Simplemente decir también que esto lo que de verdad ha sido es un poco una introducción a este equipo. Nosotros el día 26 de abril, aquí en las instalaciones de Landatel, vamos a dar una sesión más práctica en la que David vendrá a enseñarnos personalmente y presencialmente con equipos cómo trabajar con esta máquina. O sea, hoy hemos visto qué Eso puede es. hacer la máquina, el día 26 aprenderemos a trabajar con ella. Como bueno, David Eso estará es. aquí con nosotros, ¿no? Eso es. Y bueno, aún no tenemos toda la convocatoria cerrada. En los próximos días os enviaremos un correo electrónico invitándoos a asistir a este evento.
Y dicho esto, muchas gracias, David, por toda esta información que nos has dado. De nada, un placer haber podido estar aquí un rato con vosotros echándoos una mano, un placer, de verdad. Muy, muy bien, igualmente. Y a todos los asistentes, muchas gracias por venir y os invito a que vengáis al próximo webinar que ofrezcamos. Un saludo y que paséis un buen día. Un saludo a todos, hasta pronto. Adiós.